fue? Comí tanto que tomaba el laxante y te cagáis. Sí, después empecé a tomar laxante y no comía. ¿Por quién? ¿Comí y cagáis? Sí, por... Ay, era heavy, es que uno se enferma. El tema es que, ponte tú, ya usaba talla de pantalón, no sé, 42, ponte tú. Y como que de la noche a la mañana, así como que bajé a la 38. ¿Alto? ¿Cachai? O sea, me fui así como... Por eso te digo, de repente hay que tener tanto... Voy a seguir la dieta de San René. San René es como, me da paja cocinar y voy a comer lechuga todo el día. Espérate. Me da paja todo el día. Prepárate. O sea, sí, igual me estoy controlando la dieta con la dieta, porque si no... Igual, mi compadre me dice, pues, no me complica que sea así, pero... Escucha por tu salud, igual te voy a apoyar. Fuerte más salud, ¿no? Más que por este... ¿Qué hiciste examen? Hola, ¿aquí? Me mandaron a hacer. ¿Te lo hiciste? No, me lo he hecho. ¿Sabes por qué? Porque tu sobrepeso se puede deber a una hueá orgánica y no a tu... Igual que buena para picar. Sí. Te comí los postres y toda la hueá. La gordalechona se comió todo. Te comí galletas, siempre estás picando. Ponte tú, yo no soy dulcera. Pero sí soy de comer cosas sanas, ponte tú. Pero pues, te ponía a comer, pues bueno, peor todavía. Que, y comer a deshora... Eso es como el peor error, por eso estoy como al pie de la letra, ¿vale? No me salgo como de la... Me voy a mantener la weá nomás. Y... Porque empecé con todo el juego, pero después mantener la weá. No, y me... Pero hace, vaya a hacer yoga, ¿no? Sí, pero... Dile que hay de mi parte. Que no me gusta, pero me agrada la vista. No así las señoras que salen del gimnasio. Una bofetada al buen gusto, a la composición. Hoy hay señoras mayores. No, estoy guayando. Hay señoras mayores que son muy guapas. ¿Mm? ¿Eh? ¿Mm? Yo he visto salir de ahí señoras muy guapas. Igual tenía un affair con mujeres. ¿Mm? Yo he visto salir de ahí mujeres muy guapas, mayores. ¿Pero de dónde? ¿Del gimnasio? ¿Sí? ¿O de al lado? ¿Al lado qué hacen? ¿Salen a la verdad callampa? ¿Cuánto hay que caer, cachai? ¿Cuándo nos vamos? Deben tener como a las 8:30. Sí, pues, pero vienen tarde también, pues. Y las señoras se quedan conversando ahí como que no tienen vida, weón. No, a veces es pesado, weón. ¿Y vos tenés mucha vida, weón? Sí, weón. Irme a mi casa a dormir. Qué chavo, te envidio. Te hago lo mismo. Estoy en la misma que tú. No. Yo trato de tener. Igual. Trato. A ver, si en yoga, como te decía, tenés que ver tú ahí, poco. Sí, sí, la personas, luca, el tiempo. Varias personas me han dicho que el yoga sirve mucho para bajar de peso. Mucho. Lo voy a hacer. Lo voy a complementar con los ejercicios de la casa. Vamos a estar chichos con los... ¿Qué opinas tú? ¿Qué? Complementar. Estaba pensando en mi ex que hacía yoga. Complementar yoga con los ejercicios de la casa. ¿Está bien o no? Qué ordinario. ¿Pero cuál? ¿El bucal? Te cagué. No, ese no me sirve. ¿Eh? Nunca. Te cagué. Soy ordinario. Trotar uno baja rápido que de peso. Oh, pero tenés que tener energía. Y gana. Si no te gusta, no, ni siquiera te sugiero. No, es que yo no hago fuerte todo porque el otro día subí mucha escala. Una muy larga y salí aquí arriba con el pecho pero apretaba súper. Tu estado físico de ser como... ¿Como el orto? No, más que como el orto, ese es como la mierda, güey. Como la mierda del orto. Yo sugiero que tú no tienes estado físico. No, la mujer en general con toda la weá que tienen que hacer, güey. Es típico de las mujeres, güey, que llegan a la casa a hacer weá. Me está ahí... Me daría... Te estoy... No. No me querís cagar. Te iba a cagar, pero después reconocí tu labor como mujer.
Andrea el otro día estaba planchando la ropa y todo. Ay, baja la hueso. Sí, pues uno llega a la casa. Yo una vez le dije que iba a planchar yo, pero por tiempo, no sé qué. Siempre estamos apretados de tiempo los otros días viernes. Domingo. En la casa siempre tenía algo que hacer, ¿no? En la mía sí, pero no hago nada. Hago todo el turno ahora, de hecho mañana tengo que limpiar. Pero eso es muy atuyo. ¿Sabes qué tal? Está limpio igual, lo que pasa es que son vagos. Si uno igual llega a la casa, ponte tú de metido igual, voy con toda la energía. Francisco, tenemos ya. Pero las 10 de la noche, weón. Como que nos sentamos en el sillón y nos ponemos a conversar. Pero, esta weón no es a las 10 de la noche, porque uno tiene que hacerse temprano, weón. Yo a veces he hecho algunas cosas, pero llegué súper cansado, weón. El otro día esperé a la Paris Hilton, a mi hija, con todas las 8. Y yo sorprendía, pero fue como. Yo igual, no, pero si a mí. Lo que pasa es que. Igual hago buenas son mi caso. No sé por qué se sorprende. Que hago uno, así, yo antes hacía uno profundo, así brillo. Te va todo. Pero siento que a la parejita le queda mucho. Le queda mucho mejor hacerlo que a mí. No es que lo haga mal, pero a ella le queda mejor. Somos más detallistas. Ay, perdón. Pero me he dado cuenta. No, no sé. Pero en mi caso, mi compadre en la casa, pucha, ayer se puso a ordenar el living. Ordena, yo diría que en ocasiones ordena mejor que yo. Algunas situaciones. ¿De verdad? Sí. O sea, eres una vaga. O sea, no, si yo igual hago las cosas y todo, pero hace las cosas muy bien. Y es como súper así, ordenadito y como bien estructurado ordenando las cosas. Y saca las cosas, limpia los muebles. Pero un dueño de casa. Yo soy un part-time, no soy tan. No soy tan de ahí. Pero sí, él es bien así. O sea, a mí igual. A ver, yo limpio mi casa, pero de repente, como estaba sola, no sé, se me quedaba la hueá. Sola, pero no tan sola como dicen algunos mujeres. Ah, sí, también. Sola, pero no. Y partía para acá, pues. Y de repente se me olvida que estoy aquí y dejo las cosas ahí. Y ya hoy día, así como, si sé, porque todos los días me levanto a calentarle comida y todo, y lo voy a dejar afuera. Estaba echando las cosas al auto. No. Oh, no te olvides de limpiar, limpia, ordena. ¿Te lo decía él a ti o? Sí, pues él, pues. Él es muy catete con el aseo, es muy cargante. O sea, es que yo nunca he estado con una mujer floja. Mi mamá era, no, no. Mi mamá era psicópata del aseo y la entrega. No es que yo no haga nada, sino que él es. Es más exigente. Es más exigente todavía. Es así como, termina, ordena. Como, si sé. No tengo nada que hacer de ver eso. Me imagino tu mamá en la casa y como, ah, puro chachacho, pero. No, tampoco. No, pero es que había un punto en que había que como volar. Me acuerdo una vez que estábamos con mi hija y la Andrea había hecho el aseo. Y esperen un poco y tengo que esperar en el pasillo. Yo por eso es que soy más relajado, pues soy un paso, pero no. Igual es desagradable que estés haciendo, te saqué la chucha con el aceite y te pasa un buen y te haga un. No, pues eso lo entiendo. Tengo una tía que era más relajada con esa weá. Ah, pasa, chico. Me decía chinín. Pasa, chico. Baila, titín. Baila, a la mierda, titín. Ponte tú y yo igual, pues así como. Quédate ahí, Francisco, deja de que se seque y después pase. Ya. ¿Te gustó tu almuerzo de alpiste? ¿Con lechuga? Ahora con el yoga, que es más rica que.
Ay, qué rica, qué exquisita. Voy a juntar plata, me voy a subir. Después te ponía una rosa de regalo en la raja y va a decir: ¡Hola, Francisco! ¿O no? Voy a juntar plata, me voy a subir las tetas, me voy a poner fotos, me voy a poner de todo. Pero sabes que el hombre, cuando uno quiere a la persona, no quiere que se ponga tanto. A menos que no tengáis nada. Y digamos al límite que tengo que ponerte los dedos en la espalda. Yo creo que ni eso. No, pero uno quiere como... cuando uno quiere una persona, quiere como... No, es complicado ponerte mal, por favor. Para él no es hostia. Cuando uno quiere, no es tema sabor. Como que no soy fiel con él. No es tema, no puedo quedar. La persona rellenita es flaca. Es más lo que uno wea con eso que en realidad lo que wea pasa, porque en realidad no pasa mucho. O nos falta. O lo que hablábamos la otra vez, cuando los weones feos quieren minar rica. ¡Ah! Son terribles feos y... ¡Oh! Traigan al carrete una mina rica. ¿Nunca lo escuchaste? No, pero si es así, pues no sé si lo escuché a algún lado, pero me imagino. Oye, aquí, en este país, tan exigente para las weas. Otro día estaba hablando con una persona y me dice, le dije, ¿cómo estáis? Y me dice, ¿cómo estás? ¿Estáis? Le decía a tu amigo. Y yo, ¿qué te pasa? Estoy enfermo, culia. O enferma, a ver si es enfermo, culia. Primero, no tengo amigos. Segundo, hazte ver. Hay mujeres que ya... le dan mucho color. Yo lo digo por mi lado, porque soy hombre, pero que le dan mucho color. Y el lado del hombre, evidentemente, el físico no acompaña. Guatón, barbón. Es que... la mujer de por sí tenemos como más opciones a alisarnos el pelo, el maquillaje, en muchas cosas, pero el hombre... Pero es que hay un tipo de hombre, no sé si estará ahora, pero ese es lo que... ¿Le gustan las minas, sobre todo como los viejos, el enamorado que tuviste el otro día? Un viejo asqueroso, güey. Que le gustan las minas 90-60-90, pero... Sí. Primero, no podía andar con la tufa pasada copete, pero... Segundo, tu físico. Por eso... Pide, las mujeres chilenas piden tan poco, güey. Que no tenga... A mí me pedían que no tuviera guata. Pero era un rollo de la persona. Es una obsesión con esa güey. No, a mí lo que voy a hablar... Y nunca pesqué, igual que dejar de fumar. Hablé con el Francisco y como que para mí es que sean un poco más bajos que yo, no. Ah, ¿viste? Pero las mujeres tienen una hueá con esa hueá, no les gusta el hombre bajo. O que sea más bajito, o de mi porte un poquito más, pero tampoco tan alto. Así como el Francisco está bien. Pero aparte de eso, como que... Lo único que yo le pido al Francisco es como... Yo lo único que pido de una mujer es que ojalá tenga pelo rubio. Petona, delgada. Ah, no pedí ni una voz. Ojalá que se maneje en el arte del amor. Kama Sutra y. Conozca todos los tipos de arte de masaje en distintas técnicas y países. Ahí uno de repente, uno como mujer, igual valora otras cosas. ¿Cómo qué? ¿La pobreza? Ponte tú, el Francisco el otro día me dijo: Dios mío, te va a ir a alisar el pelo. Yo te lo voy a pagar. En serio, así como que yo a él no le exijo nada, excepto pagarle la rienda. Te debería decirle, mirarlo y decir: nos vamos a depilar. Yo te voy a pagar la depilación de los copios del ano. Debería decirle: estamos pelúa. Yo no quiero esas fojas en mi nariz. Me quieres alfalfa en mi nariz. Ya me voy. Ay, no quería saber tanto. Pues estoy hablando de ti, no de mí, ¿no? Es alfalfa. Es alfalfa, pero quiero ser alfalfa en mi nieta, pues. Venga, me toca con alfalfa. Te ha tocado alfalfa, tío, ¿no? ¿Ah? Te ha tocado alfalfa. Pero para el hombre, ¿es un tema ese o no?
puta, para mí no es tema que... No, pero yo creo que yo voy a hablar de la gente de mi época. Yo creo que puede ser porque la onda, yo creo que la pornografía, el tema de la aplicación. Pero ya después como... Bueno, es que no sé, bueno, depende del hombre, bueno. O también, pues, porque ponte tú, a mí no me complica el tema. Pero hay hombres que sí les complica el tema también. O se depilan. Aunque la mujer igual tiene súper verdad. Otro día estaba viendo un video, pero era en Europa. ¿Mm? Una mina muy guapa, pero con los pelos en la axila. Ay, me mata ese huevo. ¿Mm? O sea, si la loca lo quiere jugar bacán, pero a mí no me gusta. No, me perturba. Quizás los cabros ahora se acostumbran a eso. El tema de la depilación de la mujer, ¿de dónde habrá salido eso, huevo? De las piernas. Igual se agradece, ¿eh? Pero harto sufrimiento, la mano. Ponte tú, yo no me depilo las piernas con cera. Soy intolerante al dolor y aparte cuando me depilaba me llenaba de alergia esa weá. Maldear. Sí, pero hay gente que usa Presto Barba de mujeres. Sí, pues prefiero usar la Presto Barba de mujer. Qué buena esa weá. Me esas cuestiones y... Yo pero... Vale. No, ya. Ponte tú, la Dani se depila completa pero con láser. Qué impersonal el comentario, la Dani. No, pero si ella misma lo ha contado. ¿Con láser? Sí, pues. ¿Qué tiene plata? Ella misma lo ha contado aquí, si lo ha contado. ¿Esa agua es cara? Y dice que ella no puede estar sin depilarse. Además. O sea, en general, todo. No puede. No, además. Pero que ella se acostumbró. Pero si ella lo ha contado. No, pero no conmigo ahí. Ah, no sé si tú lo hayas escuchado, pero es que la Dani en ese sentido ella es como más relajada. Pero, o sea, yo en el caso de la Dani no podría. Yo le digo, ¿no te duele? Sí, pero yo me acostumbré, dice. Pero con láser. ¿El láser no duele? ¿Cómo duele? Es que como que te va, esa cuestión como que te va pasando como... Creo que te quema el pelo una wea así y no te sale más. No, okay. No, y con la pura... ¿Y los bigotes? No, ahí uso una crema. Sí. Oye, qué dolor, weón. Sobre todo en la mañana. Ah, coche. Sobre todo en la mañana.